Y en otro caso relacionado siempre a violencia contra la mujer, otro requerimiento fue presentado hoy en el juzgado octavo de paz de San Salvador contra Julio Elmer Rivas. A él se le señala de apuñalar en plena vía pública a su ex compañera de vida. Según la acusación fiscal, el imputado ya tenía orden de restricción, pues la víctima había interpuesto una denuncia en su contra. No, ella sacó su teléfono celular ya que él la iba persiguiendo, porque él cuando iban al interior del microbús le iba reclamando, iban discutiendo y ella se bajó a buscar auxilio al centro comercial y él la persiguió. ¿Para dónde iban efectivamente ellos dos? La señora iba para la colonia Escalón, pero se bajó a abordar la ruta 52 en el centro comercial que está sobre la Juan Pablo. ¿Ella qué se dedicaba? Ella es empleada doméstica. ¿Qué antecedentes de violencia habían previo al hecho? Habían medidas de protección. Ella había solicitado medidas de protección en un juzgado de paz. ¿Se le habían concedido? Sí, se le habían concedido. ¿Bajo qué? Por la violencia física y psicológica que le ejercía en ella.